Lo nuestro es más una asamblea con compañeras y compañeros de distintos lugares que vienen a traer su testimonio, pero también lo hacemos acompañando las acciones que están haciendo otros movimientos en el mismo día, hoy en el Puente Pueyrredón, en Saavedra, de apoyo a algunas de las reivindicaciones, no a todas. Tenemos diferencias con el salario básico universal que plantea Grabois, pero tenemos coincidencia con otros puntos y vamos a destacar eso hoy, que es el problema del aumento de salarios, que es la atención al problema también de un aumento para los jubilados. Y entonces, de alguna manera, un apoyo, una especie de bienvenida a la lucha a aquellos que, bueno, todavía no estaban tanto en la calle como nosotros, y lo queremos destacar de esta manera, diciendo vamos a luchar juntos, porque en la Argentina hace falta mucho luchar por el salario, hace falta mucho luchar por las reivindicaciones, porque estamos atravesando un momento muy difícil. Nosotros decimos que si hay que universalizar algo, que hay que universalizar, que sea para todos, tiene que ser el potenciar trabajo y no el salario básico universal, que es muy bajo en su monto, son 14.000 pesos, le bajarían el sueldo a los compañeros que cobran 22, es una miseria 22, imagínense 14, con lo cual no estamos de acuerdo con eso. No tiene actualización, digamos, no tiene la actualización que tiene hoy, tiene una actualización diferente, pero la de hoy, la actualización del potencial trabajo es con el salario mínimo, está ligado al salario mínimo. Nosotros queremos que esté ligado al salario mínimo vital y móvil, porque eso nos liga también a los trabajadores. Entonces tenemos esas diferencias que las ponemos en un segundo plano, porque lo que ponemos por delante es la necesidad de luchar en común, es la necesidad de organizarnos y pelear en común por las reivindicaciones que son comunes. A la tarde nos juntamos acá cerca, la UTEP, la Unidad Piquetera, el Frente Popular de Arias Santillán, es decir, un enorme, no sé dónde lo vamos a hacer porque es muy grande, porque van a venir todas las organizaciones del movimiento piqueteros, las llamadas oficialistas y las llamadas opositoras. ¿Cuál es el objetivo de eso? Discutir una acción común por los reclamos comunes que tenemos. Este barrio era un barrio que estaba parado, como todos los barrios parados, como las escuelas paradas, los hospitales parados o abandonados, las rutas sin hacer y prometidas, esos famosos y mentirosos 3.000 jardines de infantes que nunca se empezaron. Todo eso creo que generó a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, una inmensa frustración y mucho descreimiento. A veces es casi, me permito decir, más difícil poner en marcha algo que se ha abandonado, ponerlo a funcionar de nuevo, poner de nuevo los materiales, hacer los contratos, reformular todo lo que eso implica, que empezar de cero. Pero lo más grave de todo es que se dedicaron a pincharle los sueños a la gente, a las familias que les prometieron y que no tuvieron, que lo esperaban y que no llegó. A las familias que depositaron su esperanza y un pedacito de su futuro en algo que nunca pasaba. Por eso es tan lindo hoy, Andrés, estar acá con vos haciendo la anteúltima entrega en este barrio de Las Margaritas, que lo dejaron plantado y lo estamos terminando. Lo estamos terminando. We have to address, and this is for the first time, our energy security at a European level. We have to be proactive. We have to prepare for a potential full disruption of Russian gas.
And this is a likely scenario. What we've seen in the past, as we know, Russia is calculatingly trying to put pressure on us by reducing the supply of gas. So it is a likely scenario that there's a full cutoff of Russian gas, and that would hit the whole European Union. If the member states are not making sufficient progress, or the situation deteriorates, we propose that the Commission can declare a state of EU alert at any moment, and this will trigger a mandatory obligation for the member states to meet the 15% gas reduction target. Ellos van a tratar de hacer todo lo posible para arrimar la mayor cantidad de recursos posibles para las empresas y nosotros vamos a tratar, las empresas nuestras afiliadas a las cámaras, de hacer todo el esfuerzo posible para mejorar o para dar la mayor cantidad de servicio que se pueda dar, garantizando la prestación de servicio durante las 24 horas, claro, entonces, la mayor cantidad posible. No va a funcionar la totalidad, va a funcionar la mayor cantidad posible. Seguramente, no tengo un porcentaje, no te lo puedo decir. Y te digo por qué, porque además la situación no es homogénea en todas las empresas. Habrá empresas que van a poder mejorar y habrá empresas que lamentablemente no van a poder mejorar, e inclusive habrá empresas que por ahí van a empeorar la frecuencia. Pero la idea es que el conjunto trate de hacer el mayor esfuerzo posible para mejorar. Lo que sí nos prometió el ministro de está haciendo los mayores esfuerzos para poder depositarlo antes posible. Lo que hablamos de los números totales que hablamos comprende para todo el AMBA y lo que es, corresponde al Gobierno Nacional aproximadamente es la mitad. Un 40% aproximadamente es Provincia de Buenos Aires y un 10% CABA. Son cajas distintas lo que deben aportar y por eso también puede haber hasta soluciones distintas para lo que las líneas provinciales y comunales con respecto a las líneas nacionales. No hay momento más grato que el momento en que uno ayuda a una familia a tener su techo. Porque hoy en día tener un techo propio es un derecho humano, es un derecho que todos deberían tener. Son momentos muy difíciles en el mundo. Venimos de momentos trágicos donde muchos nos enfermamos, donde muchos perdimos familiares y seres queridos, donde cuando estamos saliendo hay una guerra que se desata y trastoca toda la economía. Todo eso, en todo eso pasa, pero lo que nunca hay que olvidar, porque muchos siembran desaliento y siembran desesperanza en la gente, que no todo es lo mismo, no todo es lo mismo. Cuando yo estaba en campaña, en la ciudad de Mar del Plata, me acuerdo que dije, voy a crear el Ministerio de la Vivienda para que haya una persona, que solo piense en el techo de los argentinos. Llevamos dadas a familias 50.000 casas. 50.000 familias que no tenían casa, hoy tienen su casa. La construimos en este tiempo. O las terminamos de construir, porque algunas eran obras que había empezado a construir Cristina, que vino Macri y dejó de construirlas, y que nosotros vinimos a terminarlas de construir, ¿no? Y otras que construimos nosotros. Y otras que estamos construyendo, como este edificio que es parte del Procrear. Vengo de San Telmo, de la isla Maciel, y vi la cantidad de casas que estamos construyendo en la isla Maciel. ¿Saben cuál es mi mejor anhelo? No es ser el mejor presidente de la Argentina, es ser el presidente del mejor país del mundo. Eso es lo que sueño. Eso es lo que sueño. Eso es lo que sueño. Obviamente sé que tengo que poner todo mi esfuerzo como presidente, como día a día lo pongo. Y tengo que luchar contra los que especulan, contra los que hacen las cosas más difíciles, todos los conocemos. No dediquemos mucho tiempo porque después los diarios se dedican a eso y no se dedican a todo esto. A todo lo que están trabajando, a todo lo que estamos construyendo, a los que están recibiendo un crédito y empiezan a construir su casa mañana. Quiero que sepan todos, ni la obra pública, ni la vivienda se va a paralizar por nada. Vamos a seguir construyendo casas y vamos a seguir haciendo los caminos, las cloacas, las obras hídricas que hacen falta en la Argentina. Papá, mamá, ¿cómo hicimos la casa? Entonces te lo van a decir, me anoté en la página del Ministerio, atrás del banco hipotecario, estaba el presidente Alberto Fernández,
que fue el presidente que más viviendas hizo en la historia de la Argentina. Y entonces dentro de 15 años, si construimos país, le vas a decir, anotate la página del ministerio y vas a poder construir tu casa. Y si no habremos construido país, la respuesta será, anda a cualquier banco y saca un crédito UBA. Así que los invito a construir ese país. Minuto de noticias. Alberto Fernández participa de la cumbre del Mercosur con un llamado a profundizar el proceso de integración. Recuperación. La actividad económica creció un 7,4% interanual en mayo, según datos del INDEC. Energía. Continúa la inscripción para acceder a los subsidios al consumo para los DNI terminados en 3, 4 o 5. Crisis en Italia. El primer ministro Draghi presentó su renuncia y se deberán adelantar las elecciones. El Papa Francisco denunció que hay una deuda ecológica de las naciones económicamente más ricas del planeta. Salud para Todos promulgaron la ley de cuidados paliativos para pacientes y acompañamiento de sus familiares. El gobierno de Estados Unidos destacó que la Argentina se ubica entre los 30 países que más luchan contra la trata de personas. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato della Repubblica, chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal Presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Professor Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. Grazie. El 60% de los chicos que ingresan a las escuelas primarias no sabemos cuáles van a ser sus trabajos en el futuro, porque son trabajos que ya están inventados. Entonces, nosotros debemos darles las herramientas a ustedes para que ustedes puedan desarrollar sus habilidades y de esa manera estar preparados para ese futuro que todavía no conocemos. El Laboratorio de Artes Electrónicas nació por iniciativa de Tecnópolis el año pasado. Era más chiquito, este año lo potenciamos, lo ampliamos, como un espacio de creación donde poder vincular el arte y la tecnología. O sea, donde poder trabajar y ver desde talleres, capacitación, todo lo que está vinculado al arte digital, desde la robótica, la inteligencia artificial, las ingenierías. Lo que queremos es que pongamos un contenido de manera que hagamos que cada visitante sea partícipe, que podamos hacer propuestas donde los chicos y las chicas y los jóvenes puedan interactuar, puedan aprender, puedan acceder al conocimiento de una manera didáctica, entretenida. Y bueno, y de esa manera acercarles mundos, posibilidades, despertar vocaciones, que es la tarea de Tecnópolis, ¿no? Mientras estamos acá, está entrando gente y gente, el domingo más de 80.000 personas, hoy son las 4:30, más de 50.000 personas, y este espacio concebido entre Tecnópolis, la Fundación Siemens, el Banco Nación, la Fundación del Banco Nación, para que nuestras chicas, nuestros chicos, los jóvenes, tengan acceso a la tecnología, un contacto directo con los maravillosos instructores que están aquí y que
nos posibilitan que ellos estén en contacto con lo último de la tecnología, entonces desde aquí, desde este presente, proyectar futuro. Yo vengo de Libertad, Merlo por ahí. Me gusta mucho la programación que digamos. Bastante, me siento bastante cómodo haciendo esto. Vengo de Buenos Aires, específicamente por Eva Perón. Y ahora estamos haciendo un semáforo con unos circuitos y cables. Y ahora estamos a punto de hacer unos sensores. Ahora no lo entiendo mucho, pero supongo que luego lo voy a entender más. Ya que, bueno, soy un poco menor ahora. Y hay que escuchar ese mundo, ¿eh? Hay que escuchar a Europa decir que se queda sin energía. Hay que escuchar a Europa decir que sus inflaciones aumentan el 300, 400, 500%. Hay que escuchar a Estados Unidos decir que su inflación aumenta el 800%. Hay que escuchar a los trabajadores alemanes decir que sus salarios se deterioran porque no crecen a la velocidad que crece la inflación. Hay que ver cómo de repente el carbón volvió a ser importante cuando todos veníamos hablando de la necesidad de lo verde, de lo ambiental. ¿Saben por qué cuento todo esto? Porque tenemos que darnos cuenta del mundo en el que estamos. Y si no nos damos cuenta en el mundo en el que estamos, nos vamos a equivocar. La FAO anunció hace un mes atrás que como consecuencia de este conflicto bélico, el mundo va a enfrentar una hambruna que va a lastimar a 300 millones de habitantes de este mundo. ¿Dónde están esos 300 millones de habitantes de este mundo? En el hemisferio sur, en nuestro hemisferio. Vivimos en Latinoamérica, el continente más desigual del mundo. Frente a semejante realidad, ¿no tenemos que reaccionar de algún modo? ¿No tenemos que ver cómo nos protegemos? Estamos en un continente que tiene lo que el mundo busca para el mañana. Y si no nos damos cuenta que tenemos que estar más unidos que nunca, vamos a cometer el peor de los errores. El peor de los errores. ¿Por qué en este momento no nos concentramos en ver cómo mancomunamos esfuerzos en un mundo que ha entrado en guerra, que no sabemos cuándo termina esa guerra, que no sabemos cuánta pobreza, cuánta hambruna, cuánta miseria va a deparar esa guerra, y unimos esfuerzos para que nos sea lo menos dolorosa posible esa guerra? ¿Por qué no nos dedicamos a eso? Panorama Federal. Tierra del Fuego. Femicidio. Imputaron por homicidio a la pareja de la médica hallada muerta en la localidad fueguina de Toluín. José Sebastián Cortés Toranzo había sido detenido tras el hallazgo de María Setti sin vida en un corral. Transporte público. Anuncian un aumento del 40% en trenes y colectivos de la zona metropolitana desde agosto. Jujuy. Selva de montaña. El Parque Nacional Calilegua celebra esta semana su 43º aniversario con diversas actividades. El lugar tiene un entorno natural único, con 9 senderos entre la selva de yungas, miradores y un camping. Expreso Patagónico. La Trochita reiniciará este fin de semana sus excursiones por la estepa rionegrina. Corrientes. Yaguaretés. Nacieron 2 ejemplares silvestres en los esteros de Liberá tras 70 años de extinción en la zona. Una de las hembras liberadas dio a luz a 2 cachorros salvajes, explicaron desde la Fundación Rewilding Argentina. Neuquén. Política de género. Retirarán armas no reglamentarias a policías denunciados por violencia de género o intrafamiliar. Educación. Premio. 2 estudiantes argentinos fueron elegidos entre los 50 mejores del mundo y son finalistas del Chegg.org Student Prize 2022. Son Axel Córdoba, tucumano, que estudia en la Universidad del Comahue, y Nicolás Monzón, bonaerense, que cursa en la UBA y la UADE.
Misiones. Operativo vial. Secuestraron casi 800 kilos de marihuana en la localidad de San Pedro tras perseguir a un auto que intentó evadir un control. Más información en telam.com.ar. Estamos reclamando justamente y demostrando inclusive de cómo son las causas que nos vienen armando de hace tiempo y cómo es que es casualidad que se empiecen a reactivar todas las denuncias que han hecho en distintas provincias, inclusive alguna causa que realmente no tendrían que llevarse a cabo, alguna investigación, puesto de que está comprobado que aquellos denunciantes han sido falsos las declaraciones que han hecho. Y la venimos demostrando, no solo nosotros, sino el Ministerio de Desarrollo Social también. Hemos sufrido una cuestión mediática sin investigar y se ha filtrado información judicial, confidencial. Si sería una prueba real, eso nunca podría haber salido. Han denunciado que nosotros lo extorsionábamos para ir a movilizaciones y actos políticos y que le habíamos dado de baja. El Ministerio de Desarrollo Social ha demostrado con documentos que hasta la fecha sigue cobrando las personas que nos han denunciado. Cuatro de ellas nunca estuvieron en la organización nuestra. No han denunciado, es decir, sin conocimiento tampoco, porque no han estado en la organización nuestra. Nuestra organización es de trabajadores ocupados, desocupados, jubilados y pensionados, porque tenemos también intervención en las tres centrales sindicales del país. No somos solamente una organización social, es una organización político-sindical, ¿no? Minuto de noticias. Tenemos que estar más unidos que nunca, dijo Fernández a sus pares en la cumbre del Mercosur en Paraguay. Reservas. Los turistas extranjeros podrán vender hasta $5,000 al tipo de cambio financiero, dólar MEP. 100% informales. La AFIP detectó que un local gastronómico en el Palacio Barolo tenía a sus 28 empleados sin registrar. De Tucumán y Quilmes al mundo. Dos estudiantes argentinos elegidos entre los 50 mejores alumnos del planeta. Brasil de la Esperanza. Formalizaron la candidatura de Lula da Silva para competir con Bolsonaro en octubre. Avance científico. Crearon un sensor que puede identificar signos tempranos de Alzheimer hasta 17 años antes. Tras 70 años de extinción en la zona, nacieron dos yaguaretés silvestres en los esteros de Liberá, Corrientes. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. El feriazo consiste en la venta a precios populares de la verdura que nosotras y nosotras producimos, que es una verdura agroecológica. En este momento estamos trayendo fundamentalmente las familias campesinas del cordón fruto-hortícola de La Plata. El público lo está recepcionando muy bien porque estamos contando, digamos, quiénes somos, cómo producimos y está entendiendo que existe otro campo. Estamos ofreciendo a precios populares, a 800 pesos, un bolsón de 8 kilos de verduras variadas, agroecológicas, y 400 pesos, un bolsón de frutas. Producimos de forma agroecológica. Hoy en día nuestros hijos pueden correr, pueden tocar, pueden palpar y no estar privándolos, inclusive se los puede comer. Y eso para nosotros es muy, muy importante, que estamos transformando. Estamos haciendo agroecología pensando en la salud de todos y de todas. Y decimos, no, este es el otro campo que realmente alimenta. Estamos en la rural sabiendo que son ellos los grandes terratenientes, que ellos tienen grandes hectáreas, es propia tierra de ellos. Y no la cuidan, la están envenenando, la están matando, producen soja transgénica, maíz transgénico, la envenenan y la exportan. Somos quienes habitamos los campos frente a este modelo agroexportador, que uno puede ir por la ruta y hacer horas y horas, kilómetros, días, y va a encontrar campos verdes, verdes, pero sin campesinos. Bueno, ese no es un país de integración. Ese es un país obviamente de especulación y de concentración, porque todo eso se fuga, son los que se benefician justamente con la pobreza de nuestro pueblo. La economía mundial demanda más que nunca la consolidación de espacios como el Mercosur y otros, que nos ayuden a alinear nuestros intereses en búsqueda de la prosperidad, teniendo como soporte fundamental la conciencia democrática. Entre los logros, como ya mencionó el canciller, alcanzados, podemos resaltar sin ninguna duda la conclusión de las negociaciones de un ambicioso acuerdo comercial
con Singapur, que esperamos entre en vigor próximamente. Esta oportunidad, por tratarse de un importante importador neto de alimentos, abrirá una plataforma inmensa para nuestros sectores productivos. Después de 12 años, hemos rehabilitado con Bolivia el transporte de pasajeros en el paso fronterizo Infante Rivarola, Cañada Oruro, que beneficia e incentiva a nuestros pueblos para todo el proceso de integración, de conectividad y de turismo. Hemos asegurado el suplimento de fertilizantes para nuestra agricultura, que es fundamental para la seguridad alimentar de parte del mundo. También estamos trabajando para combater internamente las causas de las presiones sobre los precios dos combustíveis e da energia. Senhores presidentes, caros colegas, o Brasil tem atuado para que o Mercosul tenha papel importante no enfrentamento dos atuais choques externos. Por isso, defendemos a redução da tarifa externa comum, o que dará uma importante contribuição no combate à inflação. O Uruguai terminou há poucos dias o estudo bilateral de factibilidade para iniciar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la República Popular de China. Y lo vamos a empezar en breve. En breves días nuestros equipos se estarán juntando para empezar a negociar el Tratado de Libre Comercio. No es un sentir de una coalición de gobierno. Avanzar en este sentido, y si podemos con los socios, mejor. Y por eso, finalizada esta etapa, hablaremos con los socios y los invitaremos a sumarse, ahí sí, a ser un bloque con más potencia negociadora. Pero si no, el Uruguay va a avanzar. El presidente viene a ser el padre de una gran familia y tiene que generar amparo y protección. De eso se trata. Y a mí no me cabe la menor duda que la mejor manera de protegernos, o discúlpenme que hable en primera persona a nivel nacional, la mejor manera de proteger a mi nación, a mi pueblo, es abriéndome al mundo. Hoy estuvimos en la Gestapo, en la ex Gestapo, donde se llevan adelante los grupos de tarea que terminaron con la vida de millones de personas. La verdad que un lugar muy simbólico para el Nunca Más, y bueno, también nuestro desafío como víctima del terrorismo de Estado en la Argentina, junto a víctimas de la Shoah, con los familiares de los perpetradores, tanto de la dictadura de América Latina como de los genocidas nazis. Sumándonos al Nunca Más, ¿no? A que podamos repensar esta historia y que podamos ser protagonistas de la construcción de la memoria para el presente y para el futuro. Pudimos hacer por primera vez con una comitiva de docentes, de más de 40 educadores de 15 países de Latinoamérica, donde nuestras historias lamentablemente se repiten, pero donde también se repiten las resistencias. Nosotros trabajamos fuertemente para combatir los discursos de odio. El rol de los comunicadores y la formación en los discursos de odio es muy importante. Tienen un rol fundamental en esto, y hay que trabajar para poder identificarlos y proteger a la población muchas veces de que eso que inconscientemente repiten va incrementando un discurso de odio. Entendemos que de las máximas expresiones de referentes en materia de derechos humanos, como son las madres y las abuelas, que nos marcan el ejemplo de que si alguna vez nuestro país fue capaz de enfrentar al odio y de generar política de Estado y construir una esperanza para el mundo y un ejemplo para el mundo, nosotros también vamos a poder enfrentar estos discursos de odio, pero también tomando el ejemplo de ellas, que fue con mucho trabajo y con mucha perseverancia.